La Procuraduría confirmó a la Asamblea que su intención de enjuiciar políticamente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral no es posible en este momento porque el país se encuentra en etapa preelectoral por los comicios seccionales del 2023. La respuesta que envió el Procurador General del Estado ya está en manos de las autoridades de la Asamblea Nacional. Por ahora los legisladores no pueden continuar con el juicio político en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. El documento dice, de conformidad con el artículo 19 del Código de la Democracia, la Asamblea Nacional no puede someter a juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral, una vez que se encuentra en curso un proceso electoral, hasta que se produzca la proclamación de resultados. Yo sé que el tema del Consejo Nacional Electoral era un tema fundamental, pero que también ya ha sido notificado el tema de elecciones. Creo que el fundamento jurídico valió mucho más en respecto a ello, hay que ser técnicos. Entonces, por el momento, cualquier intención de destituir a los vocales del CNE no procede. Los asambleístas Mario Ruiz y Joel Abad de Pachacutic pedían la destitución de los consejeros por incumplimiento de funciones, porque supuestamente no permitieron la verificación de algunas actas con inconsistencias en las elecciones de 2021. Nosotros acataremos esa resolución y continuaremos con el juicio político cuando ya fenezca el plazo, el periodo electoral. Ahora los integrantes de la Comisión de Fiscalización deberán continuar con el análisis de juicio político que sigue en la lista de pendientes, es decir, en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Dos legisladores de UNES los acusan de incumplimiento de funciones en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Creería que es importante y fundamental no perder tiempo porque ustedes saben que son varios juicios políticos. Ese proceso de fiscalización empezará en las próximas horas. Luego del análisis, la Comisión determinará si cabe o no recomendar la destitución de los vocales de la Judicatura. Cristian Hidalgo, TC Televisión.